En este video vamos a conocer la interfaz gráfica de Savix y vamos a ir detallando las opciones más utilizadas del servicio. Con lo primero que nos vamos a encontrar una vez logueados en nuestra web de Savix es con el dashboard. El dashboard de Savix se utiliza como un panel central de control para monitorear y visualizar el estado y el rendimiento de los sistemas y servicios que tengamos configurados, lo que nos permite a los administradores y equipo de IT poder evaluar rápidamente la salud general de la infraestructura, así como detectar problemas y alertas de manera inmediata. Cabe aclarar que este dashboard es altamente personalizable. Si nos dirigimos a Data Collection, la opción de Host, vamos a ver que, como dije, el único servidor que tenemos por defecto es el propio servidor de Savix. Vamos a abrirlo y aquí vamos a visualizar diferentes opciones de configuración. Es importante que en Hostname respetemos el mismo nombre que le hayamos puesto a nuestro servidor. Aquí vamos a configurar los templates. Los templates son plantillas en donde ya vienen predefinidas varios chequeos de los servidores y varias alertas. Los chequeos serían los ítems y las alertas serían los triggers. Bien. Por ejemplo, el template de Linux. Si vamos aquí, vamos a poder ver que en ítems podemos ver el estado de la memoria del CPU, la cantidad de memoria disponible que tenga, la carga del CPU, si se reinicia, si se apaga el server. Todo esto lo vamos a poder visualizar en Savix. Y en la misma plantilla, pero en la opción de triggers, vamos a ver las alertas. ¿Qué es lo que a nosotros nos va a advertir Savix que está pasando cuando sucede algo? Por ejemplo, si el uso de memoria o de CPU llega a ser excesivo en nuestro servidor, Savix nos lo va a notificar. Entonces, volviendo a lo que es la configuración de host, seguimos. Acá vemos las interfaces. En nuestro caso tenemos instalado el agente con nuestra dirección IP local 127.0.0.1, que sería la propia interfaz local de Savix, por el puerto 1050. El puerto 1050 es el puerto con el que se comunica Savix Agent de forma pasiva. Nosotros tenemos dos formas de recibir, o mejor dicho, tenemos dos formas de obtener los datos de un servidor. Una es a través del agente configurado en forma pasiva y en forma activa. Antes de explicar cuáles son los dos tipos de agente que tenemos en Savix, me gustaría comentar que el agente es una aplicación que se instala en un sistema operativo para recopilar datos y métricas del sistema, por ejemplo, como el uso de CPU, de memoria, ancho de banda, etc. Todos estos datos se envían después a nuestro servidor central de Savix para su monitoreo y análisis. Entonces, como dijimos, hay dos tipos de agente, el agente pasivo y el agente activo. El agente configurado de forma pasiva se comunica a través del puerto 10.050, como vemos aquí. Lo que hace esta configuración es que el mismo agente del server nos va a disponibilizar la información para que Savix vaya a recolectar dichos datos. Ahora, si nosotros tenemos el agente configurado de forma activa, el puerto de comunicación va a ser el 10.051 y de esa forma, al estar de forma activa, lo que va a hacer el agente es enviarnos a nuestro servidor de Savix todos los datos correspondientes del estado de nuestro servidor. Lo que hace es que le quita carga y consumo al propio servidor de Savix. Los tipos de agente que podemos encontrar en Savix son Agent, que sería el agente que recién describimos, que se puede instalar de forma activa o pasiva y es propio de Savix. A través del protocolo de SNMP, que se configura, por ejemplo, en switches, routers, todos dispositivos de red. Podemos configurar agentes de Java, JMX, para aplicaciones a nivel empresarial, como por ejemplo JBoss. O si no, tenemos esta opción del agente IPMI, que sería como la interfaz de administración de plataforma inteligente, y se utiliza generalmente para administrar y supervisar sistemas informáticos a nivel de hardware, incluso cuando el sistema operativo no está funcionando correctamente. Bien, por último, con lo que respecta al proxy de Savix, podemos decir que es un intermediario entre los agentes de los sistemas monitoreados y el servidor central de Savix. Esto generalmente se usa en empresas donde hay varias sucursales, lo que nos permite que con el proxy de Savix podamos monitorear y administrar los dispositivos de esas ubicaciones sin enviar todos los datos directamente al servidor central, reduciendo así la carga, manteniendo la red aislada, reduciendo la latencia, teniendo más escalabilidad y seguridad para nuestro servicio. En otro video, de todas formas, vamos a instalar un agente en un servidor y vamos a configurar toda esta parte de host. Bien, entonces aquí tenemos la sección de template, que son plantillas predefinidas que podemos aplicar directamente a nuestro host. Nos simplifica el monitoreo
y en ellos tenemos los ítems que va a chequear en cada uno de los servidores a nivel hardware y a nivel software, los triggers, que como recordamos son las alertas, cuando algo pasa en el servidor, los triggers son los que nos van a notificar mediante niveles de criticidad qué es lo que está pasando en el servidor, donde vamos a poder ver gráficos históricos de, por ejemplo, el consumo de CPU a lo largo del tiempo, de la estabilidad del sistema, ya sea cuando se apague o cuando no. Tenemos en los templates auto discoveries, por ejemplo, en los switches hay auto discoveries donde nos recolecta información de la cantidad de puertos que puede llegar a tener un switch y nos trae toda la información, como por ejemplo cómo está tagueado los puertos, qué tipo de velocidad tiene, el tráfico de cada uno, etcétera. Bien, ahora, ¿cómo hacemos para ver en tiempo real todos los datos que estamos recolectando de los agentes instalados en cada uno de nuestros servidores? Para poder visualizarlo, nos vamos a la opción de Monitoring, Latest Data. Aquí vamos a ver todos los hosts que ya tengamos cargado en Savix. En Name vamos a ver cada uno de los ítems que tiene aplicado mediante los templates. Las check nos va a indicar cuándo fue la última vez que hizo un chequeo el servidor y obtuvo los datos de la gente. Y en las value nos va a devolver cuál es el último dato que obtuvimos. Por ejemplo, el espacio utilizado en el disco actualmente en el servidor de Savix es de 6 GB. El espacio total que tenemos es de casi 19. El espacio utilizado es un 35%, etc. Todo esto lo vamos a ver aquí. Incluso podemos visualizar los gráficos. Y vamos a gráficos. Vamos a ver cuál fue el uso del espacio utilizado en el disco y vamos a ver su histórico, por ejemplo en los últimos 30 minutos, en las últimas 3 horas, en el día de hoy, esta semana, este mes, etc. Todas las opciones que estuvimos viendo en este video son las más utilizadas en Savix. Vamos a ir de a poco descubriendo cada una de ellas, vamos a ir configurando hosts nuevos, le vamos a aplicar template, todo en los próximos videos. Así que cualquier duda, no se olviden de escribirlo en la caja de comentarios y nos vemos en el próximo video. Adiós.